Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Aquí estamos en el quinto capítulo ya del modo Carrera Manager con el Deportivo. Como veis, se titula La Venganza. ¿Por algo será? Pues lo veremos a lo largo del vídeo. Así que si queréis saber por qué se llama La Venganza este capítulo, solo tenéis que engancharos, quedaros aquí y ver lo que sucede. Bueno, como veis, estamos ya ahí a puntito de jugar un partido bastante importante en el Camp Nou como visitantes frente al Fútbol Club Barcelona, un Deportivo que está en buena línea, en buena senda de resultados, sobre todo jugando como visitante, que es como mejor funciona el equipo. Como sabéis, trazando jugadas a la contra, delanteros verticales con velocidad, con buen desmarque, y que sufre más a la hora de jugar en casa. A la hora de llevar el dominio del partido es cuando este Deportivo pues tiene más problemas. Pero bueno, veremos, como os digo, en el mercado de invierno, de intentar retocar un poco más la plantilla, hacer alguna venta porque tampoco tenemos dinero para fichar más, y modificar un poco el plan de juego de este Deportivo para el futuro, intentar hacer cosas más importantes. Pero bueno, por ahora la temporada va bastante bien, va bastante bien, no hay ninguna queja. Y vamos a intentar pelear por estar lo más arriba posible. Cuando hay esta acción, nada más empezar el partido, a los 5 minutos, esta entrada de Juanfran, que incomprensiblemente me sacan tarjeta roja directa. Roja directa. Yo sé que la entrada, a ver, sí, es ir al suelo, ¿vale? Pues se puede amonestar, pero como mucho una tarjeta amarilla. O sea, una roja es que yo no veo el peligro por ningún lado. No va a ser una acción de gol clara. Entonces, eso para empezar, minuto 5 en el Camp Nou contra el Fútbol Club Barcelona, y empezar con 10 jugadores, tener que jugar todo el partido con 10 jugadores, es una animalada, y eso es algo que hace que el partido tenga ya muchos problemas. Vamos a empezar, aquí está el lanzamiento de esa falta de Leo Messi, que se va directamente fuera, cerquita del larguero. Como veis, ahí el golpeo de zurda de Messi, muy cerquita del travesaño, defendido por Donnarumma, el portero italiano. Ahí está la jugada del Deportivo, uno de los poquísimos acercamientos que tuvo el Deportivo a la portería de Ziles en este caso. Y ese lanzamiento de Bruno Gama, que lleva por banda bastante, bastante lejano de la portería. Se amarilla a Sergio Busquets. Y aquí este barullo defensivo llegaba a Rafinha. Rafinha, que se cuela dentro del área, el disparo, da el balón en el poste y gol de Suárez. Pero el Linier lo anula por fuera de juego. Las protestas ahí del uruguayo, y el Linier lo anula por fuera de juego del delantero Luis Suárez. Ahí está el córner, sacado un corto, estilo made in Barça, totalmente clarísimo. Denis Suárez, el disparo fuera. El jugador de Villarreal y Sevilla, que lanzaba el balón fuera. Íbamos aguantando el resultado, empate a cero en el descanso. El Deportivo que seguía aguantando heroicamente, y un puntito aquí en el Camp Nou sería un tesoro valiosísimo. Ahí está la jugada, Rakitic con el balón, Suárez, se da la vuelta a Suárez, busca un apoyo, abre balón, Sergio Busquets, y el disparo final que desvía Donnarumma a córner. Otro acercamiento, esta falta directa que lanza Carles Gil, muy cerrada, y va Cillessen de puños. Y esta jugada aquí, Iniesta que recibe, Iniesta que da el pase para Rakitic, el disparo queda muerto ahí, un barullo, otro barullo más, Neymar, Rakitic, y el gol. Ahora sí, minuto 75 casi, y el Barcelona metía el gol que encarrilaba completamente el partido, porque con 10 jugadores era muy difícil ante este Fútbol Club Barcelona. Como veis, ahí error de Mosquera, otro error encadenado en defensa, a ir al límite y al suelo, pero no somos capaces de defender esa jugada. 1-0, muy difícil, se presuponía, y esta jugada, Paco Alcácer, abre banda, recibe Messi y que la clava ahí abajo. Inapelable, un gol inapelable. Jugada combinativa de Barcelona y nada podíamos hacer ahí. Ni Donnarumma, que estaba haciendo un grandísimo partido, era capaz de detener ese disparo de Leo Messi. 2-0 y partido sentenciado completamente para Barcelona. La repetición, Iniesta, Rafinha, no, era Neymar. Neymar para Alcácer, Alcácer a Messi y el disparo a gol. Pero esto no terminaría aquí, no terminaría aquí. Está Mosquera como eventual lateral derecho, uno de los problemas principales al tener la expulsión de Juanfran. Y ahí está la jugada, el centro de Neymar,
e Iniesta completamente solo metía el 3-0 ya en el descuento. Deportivo que bajó los brazos al final y no fue capaz de mantener el 0-0. Pero bueno, es un resultado que entra dentro de lo esperado, porque contra un FC Barcelona poco podemos hacer. Pero después del partido, echarle un vistazo a esto, me llega una oferta de la selección inglesa. Increíble, para ser el seleccionador del conjunto inglés de los pros. Con los objetivos de, en el Mundial y la Eurocopa, llegar a cuartos de final. Yo, la verdad, acepto, porque es que entrenar a una selección como la inglesa es una oportunidad de la leche, o sea, de la leche. Y la verdad, acepto gustosamente. Bueno, aquí está la rueda de prensa, que alguno me los pedíais que pusiera alguna rueda de prensa. Aquí dando un poco de caña al Celta, porque estaba el derbi ahí al lado, el derbi gallego contra el Celta de Vigo. Ahí está, embalaídos, Celta Depor. Bastante igual a la clasificación. Fijaros a la diferencia de los puntos entre un equipo y otro. Desde el quinto hasta el decimocuarto hay apenas 3 puntos de diferencia. Así que la liga por ahora estaba bastante igualada. Después de aceptar esa oferta de la selección inglesa, muy grata, muy grata, seguimos con esa ruleta rusa, con ese carrusel de sensaciones que nos está dando este carrera manager del Deportivo. Después de una derrota inapelable, sin ningún tipo de paños calientes frente al Barça, este partido frente al Celta, el eterno rival. Aquí recibe el balón Correa y el disparo que detiene Sergio, el minuto 5. Empezaba ya el Deportivo muy motivado, muy enchufado en este derbi gallego. Disparo con la zurda de Ángel Correa, que rechaza Sergio Álvarez. La siguiente acción de peligro, ahí está la contra. Recibe Andone, Fran y Andone. Ojo al desmarque de Correa. No hay fuera de juego. ¡Ojo, ojo! ¡Gol! ¡Gol del Depor! ¡Ángel Correa, el argentino, el cedido por Atlético Madrid! Enchufa el primero, minuto 19. Enchufa el primer gol para el Deportivo en este derbi gallego. Embalaídos. Esa jugada, marca de la casa, Andone, Correa, esa pareja que a la contra es matadora, como genera el espacio ahí Fran Andone con esa conducción, tira el desmarque Correa y define de maravilla el argentino, que es un jugadorazo, se está demostrando como importantísimo en este Depor. 0-1, se adelanta el Deportivo de La Coruña con ese gol frente al eterno rival de Ángel Correa. Pero el Celta no se iba a quedar ahí, iba a intentar el ataque con ese disparo. Creo que era Yago Aspas y que tenía Donnarumma. Seguía la oportunidad, este es Theo Bongonda. Otro disparo más que paraba Donnarumma. Ya en el descuento, en el tiempo añadido de la primera mitad, ahí está Yago Aspas. Muy bien recreado, por cierto, por el juego. Está a puntito ahí de hacer un lanzamiento de una falta bastante peligrosa, como veis. Peligrosísima. Golpea de zurda ahí Yago Aspas. Preparado para golpear. Ahí se dirige. Y el balón picadito, nada, muy cómodo, muy inocente ese balón a las manos de Donnarumma. Vamos con la segunda mitad, el Deportivo mandando 0-1 en el marcador. Y ahí va, la cabalgada de Laure, que sustituye a Juanfran, sancionado. Apertura de Andone a banda, Bruno Gama, que va a centrar en el centro de Bruno Gama. ¡Gol! ¡Gol del Deportivo! El segundo de Ángel Correa. ¿Cómo se eleva este hombre con la estatura que tiene y qué bien remata de cabeza? Segundo gol del Depor, nada más empezar la segunda parte. ¡Qué golazo de Ángel Correa de cabeza, adelantándose, creo que es a Daniel Vaz! ¿Cómo se adelanta ahí? Y cómo mete el balón dentro de la red de cabeza. Ahí celebrando el gol con muchísima rabia. Un partido clave, un partido importantísimo este derbi frente al Celta. Ese gol de Ángel Correa, minuto 48, un golpe duro, duro para el Celta de Vigo. Ahí está, no cejaba en su empeño el Celta, intentaba recortar distancias ante su público. Estaba Hugo Mayo, ya prácticamente un atacante más. El disparo y Donnarumma, que mandaba a córner. Pero el Deportivo iba sentenciado a la contra. Ahí estaba José Pozo, que llegaba, entraba dentro del área y finalizaba de esta forma. Con ese golazo de José Pozo, 0-3. A pase de Marlos Moreno, de esos jugadores que entraron en la segunda parte, frescos, con mucha velocidad y también matando a la contra, como cabalga José Pozo, el jugador del City y de la Almería, recién fichado, y como define, con qué clase, con ese exterior, fijaros, cómo le pega de exterior para rematar el 0-3, cuando el Celta prácticamente estaba atacando con todo, es lógico, porque tenía que intentar la remontada sí o sí, y ahí aprovechamos para sentenciar
el partido. Ahí está otra acción de peligro del Celta, que bloqueaba a Donnarumma muy seguro todo el partido, el portero italiano, y finalizaba el partido con ese 0-3. Por eso decía yo lo de venganza. Ojalá que fuera el resultado en la realidad, pero no fue así. Desde aquí quiero decir a todos los aficionados del Celta, que sé que hay suscriptores del canal que son del Celta, que mi enhorabuena, yo soy deportivo, pero mi enhorabuena a todos los celtistas, porque ante todo hay que tener fair play, y el Celta a día de hoy en la realidad es superior al Deportivo. Pero bueno, vamos con la historia, seguimos con el Mono Manager, y tenemos un partido de Copa del Rey, la Copa de España aquí en el FIFA, frente al Mirandés. Esto no para, y aquí ya saliendo con los suplentes, el Deportivo que encarrilaría pronto el partido con este gol de Carles Gil. Ya no lo canto porque bueno, es un partido que queda un poquito secundario, ¿no? En el resto de la historia. Esta definición de Carles Gil, como siempre también a la contra, marca de la casa. El 1-0 frente al Mirandés, el conjunto de la Liga 1-2-3 de la segunda división. Pero el Mirandés no se quedaría ahí, porque nada más saque de centro, el centro y el gol de Rupert, que ponía el empate en el marcador. Aquí en el estadio de Riazor, ese golazo de Rupert, porque fijaros, ya veréis en la repetición, cómo entra a rematar de cabeza como un verdadero avión ese centro, y entra en carrera y remacha hacia adentro. Espectacular ese remate de Rupert, que ponía el empate a uno, que se ve por Mirandés. Pero esto seguía, y nada más reanudarse, volvía a ponerse de por delante el Deportivo. Este lanzamiento de Pinilla, del chileno, se va directamente fuera, va a sacar Luisinho de banda. Saca Luisinho, recibe ahí Marlos Moreno, que se mete dentro del área, va a encarar, dispara, el rechace a los pies de Carles Gil, que mete el segundo gol. 2-1, los dos goles de Carles Gil, reivindicándose, buscando un sitio en el 11 titular. Este gol sencillo, porque bueno, Marlos Moreno, el disparo muy bueno, cruzado, y que no había fuera de juego, no había fuera de juego Carles Gil, y metía el 2-1. Un partido sin mucha más historia, y que valía para que el Deportivo tuviera ventaja en esta eliminatoria frente al Mirandés. 2-1, resultado final, pero con las miras puestas en lo más importante que vendría posteriormente, que es este partido frente al Valencia, aquí en la rueda de prensa, donde hablaríamos del Deportivo incentivando un poco a los jugadores para que intentaran conseguir la victoria en Riazor, de nuevo Riazor, frente a un hueso duro de roer como es este Valencia. Como veis, la clasificación 16 puntos, tercera posición, Valencia también 16, pero fijaros que el Español décimo está con 14. Todavía está todo muy igualado, como os digo, está muy engañosa la clasificación, un partido te manda abajo, una derrota, y una victoria te manda muy arriba. Entonces hay que tener los pies en el suelo, y esto es muy largo, queda mucho camino por recorrer, y no nos podemos ni asustar, ni tampoco alegrarnos demasiado. Hay que ir mirando paso a paso lo que sucede. Y como vemos, mejor equipo defensivo de la Liga Santander, el que menos encaja, el Valencia, con 7 goles en contra nada más. Va a ser un partido dificilísimo. Ahí vemos uno de los responsables de que este equipo tenga esa grandísima racha, Valencia, Diego Alves, como veis también recreado a la perfección en este juego. El 11, Donnarumma, Juan Francisco y Alventosa, Algeriño, Mosquera, Cholak, Bruno Gama, Ryan Babel, Florian Andone y Ángel Correa. El 11, en teoría, de gala de este actual Deportivo de La Coruña. E inicia el partido con esta acción de Mario Suárez, que se metía dentro hasta la cocina, dentro del área, y bloqueaba Donnarumma. Donnarumma, quien intentaba iniciar la contra rápida, perdía el balón a Ángel Correa, recuperaba otra vez el Valencia, Enzo Pérez, Felipe Caicedo, ahí estaba dando el pase para Parejo, y el 0-1, gol de Dani Parejo. Como veis, Felipe Caicedo, efectivamente, en el Valencia, había fichado en el Valencia, abandonó al Español, y quedaba esa asistencia para Dani Parejo, y el Valencia que se ponía por delante. Mazazo para las aspiraciones del Depor. Ahí se pase, como pide fuera de juego a Angeliño, pero no hay fuera de juego. Estaba en posición correcta. Capitán de Valencia, Dani Parejo, y metía el 0-1, haciendo a Donnarumma. Un Valencia que se mostró muy superior al Deportivo a lo largo de los 90 minutos. Muchas ocasiones bastante claras del Valencia, y el Deportivo que apenas dio señales de vida. Otra vez, otro partido más que se diluyó frente a su público en Riazor. Sucumbió, no tuvo ocasiones claras, no tuvo posesión de balón. Y aquí otra ocasión clarísima que salva a Donnarumma, y el rebote que le queda a Enzo Pérez, y que sale fuera, pero bueno, de milagro, porque fijaros aquí la repetición, cómo se va el balón cerquísima del palo, totalmente fuera. Qué acción del ataque Deportivo, Florin Andone,
que daba ese pase para Ángel Correa, que llegaba al límite pero no era capaz de hacerse con la pelota, iba mansamente a los brazos de Diego Alves. Otra acción, bueno, aquí no, es el... me he colado. El descanso, entraba Joselu, querían meter un poco de más madera, Ángel Correa que enganchara ahí en el centro del campo para tener un poco más de posesión, Joselu, que también alguno me lo pedía, que entrara ahí al campo y que pusiera un poco más de madera en el ataque, pero no iba a ser posible. El Deportivo, que prácticamente no tiraba a puerta, el Valencia muy dominador y que se llevaba el partido al final con ese 0-1, ese gol de Dani Parejo que valía los 3 puntos para el conjunto valencianista, otro jarro de agua fría para la afición del Deportivo, que esperaba más de su equipo, un Depor que rinde fuera y en casa no es capaz de encadenar varias victorias seguidas. Y aquí el resumen de la clasificación, como vemos estamos en quinta posición con 16 puntos y como veis un ramillete de equipos increíble, porque en 6 puntos está el Betis con 17º con 10 y el Deportivo quinto con 16, o sea, la igualdad es máxima en esta categoría y va a haber mucho que remar en lo que queda de temporada. Así que nada, no me queda nada por contaros más en este episodio. Cualquier historia, cualquier cosa más que veáis, podéis comentarlo. Y como extra os dejo mi convocatoria de la selección inglesa. Como veis por aquí, la lista de la derecha son jugadores seleccionables y estos son los que he escogido finalmente. No me he salido nada del guión, quiero probar con esta selección base. Como veis, Harry Kane, Jamie Vardy, bueno, porteros, ahí Joe Hart, Badland, Foster, Terry, Smalling, Dayton Baines, Jagielka, Shawcross, Kyle Walker, Klein de Liverpool, Luke Shaw, Manchester United, Wayne Rooney, MCO, ojo, Jack Wilshere, Raheem Sterling, Walcott en el Arsenal, Lallana, o Lallana, o como queráis llamar también, Henderson de Liverpool, Ross Barkley, Oxlade, Daniel Sturridge, Harry Kane, Jamie Vardy, como os comentaba, de Leicester, y Danny Welbeck. Esa sería la convocatoria de la selección inglesa, mi primera convocatoria como seleccionador inglés. Y si hay algún jugador que no me acabe de encajar, pues miraremos a la lista del otro lado. Como veis ahí, vámonos como Cahill, Milner, Carrick, Gerrard, Dele Alli. Hay multitud. Pero bueno, esto ha sido todo, chicos. Si te queréis poner algún nombre más a la selección inglesa también, estoy abierto a cualquier sugerencia de los suscriptores, como no, como no podía ser de otra manera. Vamos a seguir jugando hasta llegar al mercado de invierno. Ahí sí que será un punto de inflexión importante, porque intentaremos cometer algún fichaje siempre y cuando tengamos dinero. Vamos a intentar vender a algún jugador, tal vez Protolux, Faisal Fajit, alguno más. Conseguir algo de liquidez para poder cometer algún fichaje y darle un poco más de consistencia al equipo. Y nada más, chicos, si os ha gustado, un buen like, que se agradece muchísimo. Compartirlo con vuestros amigos, comentarlo, suscribiros al canal, que es importantísimo también. Y nos vemos en el siguiente episodio, que será la semana que viene. Así que nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! Venga, compa padre, y para cerrar el vídeo, tú levantas la copa, que yo levanto el vidrio y brindo con mi tropa. Hoy son Alex y Mateo, esta outro podría salir en Vimeo. Estoy tocando el cuero, no de una chaqueta, sino de un balón. Si es de Spalding, me convierto en Pau Gasol y te tapono. Mi familia es nuestra zona de confort, es mi resort. Tenemos álbum, no de fotografía, sino de cromos. Yo, si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva el Katrina. Si te ha gustado el vídeo, rebobina. Si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva el Katrina. Si te ha gustado el vídeo, rebobina. Yeah, qué bonito. Es el plaf, tío. Suscríbete para más vídeos como este.